en 5 minutos? Una clase, no sabes lo que está pasando, es horrible. Elena, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Puede ser más clara? En verdad no puedo, lo verás tú mismo. Entiendo. Váyanse a trabajar. ¿Me llamaste? Sí, por favor entra y toma asiento. Quiero presentarte al Mayor Copito. ¿Copito? Ah, lo siento. Mayor Copito es el investigador de la Fiscalía de la Ciudad. Oh, es un placer. Bueno, recibimos una queja de la señorita Trevor Sosuelo. Ella te acusa de intento de violación. Aquí está el informe del examen médico de su trauma. Ella presenta marcas por resistencia. Esta basura, marcas de resistencia, intento de violación, ¿esto es una broma? Debo responder una pregunta. ¿Le pediste al estudiante que lo se lleva que se quedara después de la clase del 18 de mayo? No, nunca le pedí que se quedara. Él no se quedó. Trató de seducirme, ofreciéndose a cambio de una mejor calificación. ¿Cómo que? Por supuesto que me negué. Ah, ¿de verdad, Fedor Ivanovich? ¿Qué motivo tienes para no creerme? Esta es mi razón. Este es el informe del examen médico hecho a Yana Pirushiva. Ni siquiera me acerqué a ella. ¿No tienen algún testigo? ¿No? Bueno, entonces disculpen. Tengo una clase. ¿Qué actitud? Escucha, ¿no es el famoso cirujano que no... Señor Mayor, concéntrate, concéntrate. Tienes trabajo que hacer. Estoy en tu casa. ¿Qué significa eso? ¿Me quedé a dormir en tu casa? Oh, mi vida. Lo siento mucho, es que no recuerdo nada. Pero no sé por qué te apreté. ¿Te trajeron aquí? ¿A quién? André. Oh. Oh. Qué pesadilla. No te preocupes, a todos los demás. Me siento mal y además sumamente avergonzado. Has metido la comida. ¿Se te antoja un té o un café? ¿Comienza tú para el desayuno? No, llamado. Ah, té. Bueno, en realidad, tomo té. Ah.
necesito encontrarlo. Bueno, comprar los cinchos, pero creo que debe de haber de metal. Deben de haber cinturones de metal. Muy bien. Con bocadillos. Y leche, por favor. Uy, qué pesadilla. Qué vergüenza. ¿Qué diría mi abuela? Michel, eres un niño perdido. La noche.